Estamos en Cap Juví. Soy Mercè Martí. Acabamos de llegar de Casablanca después de recorrer aproximadamente 1000 kilómetros. Y la verdad es que un vuelo fascinante. Nada más salir, tormentas, lluvia, intentando pasar por los rincones donde nos podía control. Y ya llegando aquí, la visibilidad ha sido espectacular, fantástica. Y hemos querido bajar un poco más de lo normal. Y ¡pam! Una gaviota ha impactado en el ala del avión. Pero bueno, cajes del oficio, así que el ride continúa y el avión sigue volando. Mañana etapa en Mauritania y los dos días que tenemos en San Luis de Senegal para intentar reparar o al menos hacer un parche. La prueba está consistiendo en puntuar en aterrizajes de precisión, regularidad, consumos. El equipo que menos puntos o menos penalice es el que gana. Después, otra de las cosas más importantes en la participación de este ride han sido, digamos, la parte deportiva, una ayuda humanitaria. Llevamos 5 kilos de suero, agujas, chiringuillas, y después la memoria histórica. Poder pasar por los sitios donde San Antonio de Saint-Exupéry, Jarpe-Latécoère, poder aterrizar aquí en Cap Juví, yo creo que es algo inédito, fantástico y que solo se repite una vez de tanto en tanto. Je m'appelle Olivier Daguet et je suis donc un neveu, petit neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, le pilote écrivain. Donc Antoine de Saint-Exupéry avait 4 frères et sœurs, dont ma grand-mère. Et donc mes oncles et mon père l'ont bien connu. Jusqu'en 1940, après il est parti aux États-Unis et en 1944 il est disparu en mission au-dessus de la Méditerranée. Saint-Exupéry en France est connu à la fois effectivement comme aviateur, comme écrivain, et on a voulu présenter à travers l'exposition au Musée de l'Air et de l'Espace toutes les facettes de ce personnage. Le 31 juillet 1944, Saint-Exupéry est parti pour sa dernière mission, donc il avait rejoint les forces aériennes alliées pour combattre les Allemands. On était tout proche du débarquement de Provence et les avions alliés étaient chargés de faire des reconnaissances au-dessus de la France pour situer les forces allemandes. Donc Saint-Exupéry est parti à l'aube du 31 juillet et c'était son dernier vol. Donc sa disparition est restée pendant très très longtemps un mystère. Beaucoup de monde est parti à la recherche des débris de son avion puisque personne n'était capable de dire à quel moment il avait disparu. En 1998, des pêcheurs marseillais ont retrouvé au large de Marseille des débris de son avion, du P-38, et également une gourmette, un bijou, avec l'inscription Antoine de Saint-Exupéry. Mais finalement, l'analyse des quelques 10% de pièces qui ont été remontées à la surface n'ont pas permis de nous donner des éléments à travers des impacts de balles, etc. Ça ne nous a pas permis d'éclaircir ce mystère. Donc finalement, la mort de Saint-Exupéry reste toujours une énigme. Et peut-être que pour un tel personnage, finalement, c'est ce qui peut arriver de mieux. Finalement. Ça reste un mystère, comme sa vie et certaines phases de sa vie restent aussi également un mystère. Pour l'auteur, c'est un auteur qu'on découvre plus tard, vers 16 ans, avec Le Petit Prince, et ensuite des livres plus sérieux comme Vol de nuit et Citadelle, Terre des hommes. Il y a des choses qui vivent, et dans la vie de Saint-Exupéry, quelque chose qui continue à vivre, l'œuvre de Saint-Exupéry, quelque chose qui continue à vivre,
dans le monde entier. Alors la famille doit faire quelque chose pour qu'on se souvienne et pour réunir. Parce que Saint-Exupéry voulait créer des liens, c'était ça sa philosophie humaniste. Alors il voulait réunir les gens du monde entier. Il voulait, ici, quand il était à Cap-Juby, il voulait être ami avec les tribus. Alors il allait dans les tribus pour leur expliquer qu'il n'était pas un ennemi, mais un ami. Et puis, il voulait réunir par le courrier. En allant, il avait inventé Internet avant. Internet, n'est-ce pas? C'était ça. La ligne, l'histoire de la ligne, c'est l'Internet. Il porte le courrier au bout du monde. La responsabilité, c'est aussi de pouvoir, à travers l'image de Saint-Exupéry et du Petit Prince, aider. Et d'abord les enfants, bien sûr. D'abord les enfants. Par exemple, il y a, avec nos partenaires, des programmes au Mali, avec IWC, pour construire une école pour les enfants Touareg. Ici, certainement, nous allons faire des choses avec les écoles, avec les jeunes, sur les valeurs de Saint-Exupéry. En France, on fait aussi avec les collèges. Il y a des actions en Argentine. Au Brésil, par exemple, vous voyez cet hôpital du Petit Prince, ici, qui est... Tous ces projets, ce n'est pas tellement nous qui les initions, ils sont amenés par nos amis. Chaque année, nous faisons un événement avec nos partenaires, avec nos amis, de façon à réunir la communauté, parce qu'il faut raisonner en communauté aujourd'hui, la communauté des amis de Saint-Exupéry du Petit Prince. Ça nous permet de partager, d'échanger, et je pense que c'est la meilleure façon de faire vivre la mémoire de Saint-Exupéry. Il aurait été content de ça. A ver, Mercé, te llamo lampista o qué? Bueno, aquí en el desierto tienes que improvisar cosas. Hemos dañado el borde de ataque y lo peor es esta forma que le da resistencia cuando despegamos. El problema es esta pista, que es muy corta. Entonces, si lo podemos solucionar poniendo un poco de papel para falsear lo que es el ángulo de ataque, algo hará. Si es uno o dos nudos que nos permite irnos antes al aire, mucho mejor. Pero ahora tranquilos, cuando termine de esto en el vuelo, tengo un poco de jamoncillo jabuguillo que nos lo vamos a abrir y vamos a disfrutar. Como no es una prueba de velocidad pura y dura de las competiciones que normalmente yo he participado, es una prueba de buscar a lo mejor fotografías escondidas, de buscar sitios en un mapa que no sabes por dónde está. Entonces utilizamos esta carta, que es una carta mundial africana, que aparte de decirte las cotas, te va diciendo exactamente los puntos de paso, y nosotros de alguna manera visual y con la ayuda del GPS tenemos que pasar por estos puntos de chequeo, en algún aeropuerto pues intentar hacer algún aterrizaje de precisión. Hoy hemos cruzado prácticamente desde Casablanca, hemos pasado por Essaouira, Agadir, Tantán, hasta poder llegar aquí, que si os fijáis no está ni marcado un mapa, ¿no? No está marcado ni una pista de aterrizaje. Bueno, este es una Piper Twin Comanche, es un bimotor, tiene dos motores de 160 caballos, puede llegar a tener una velocidad de crucero de 350 km por hora y básicamente, aparte de la configuración estándar de cualquier avión puede tener, pues un anemómetro, un variómetro, un altímetro, llevamos un sistema GPS de última generación con un moving map que te permite pues, intentar localizar los puntos de paso de una manera muy, muy, muy precisa. Llevamos un detector de tormentas, que precisamente hoy lo hemos utilizado porque había mucha tormenta en la zona de Casablanca. Un piloto automático de tres ejes que nos permite en un momento determinado pues, descansar y que el avión pues, vuele él solito. Y es de tren de aterrizaje retráctil, es decir, que cuando despegamos el tren se esconde y cuando aterrizamos lo tenemos que volver a bajar. Esto es lo que hace que sea una de las características que hace que sea muy, muy rápido este avión. El avión es grande, pero ya ves que irse
15 días fuera de viaje, las cuatro cosas imprescindibles las necesitas. Aparte de la ropa. Des 4 jours à 4 juillet. Mais c'est qu'a passat. J'ai eu d'autres problèmes. Res, que ara em demana els llibres de l'avió. Per què? Ah, perquè diuen que és una prova secreta. I els he dit que es tinc a sota les medicines. I dic, home, si vols t'ho ensenyo ja. Diu, no, diu que tens que treure'ls i ensenyar-te'ls o te'ls penalitzo. Diu, bueno, doncs els trec. Llavors el Bernat em diu, però tens que haver escrit tots els vols a dintre conforme estan registrats. I dic, home, a veure, jo et porto el meu carnet i quan acabi el rally ho posaré tot. Diu, no, és que als avions francesos és l'obligatori fer-ho. Dic, home, aquest no és un avió francès, és un avió espanyol. Diu, és igual, és el rally francès. Ja està, ja comencem. O sigui, ha de gran un francès, no? Bueno, ja comencem amb les històries típiques franceses. Ja està, anem primers i ara ja comencen a fer les tonteries. Esto se... los huevos así de grandes, eh? Ahora estamos chequeando el combustible de que no haya ningún tipo de impureza ni que ningún tipo de contaminación, sobre todo por agua, del rocío que a veces se pone dentro del tanque. Esta es una de las frases que hemos puesto en honor a la Ticore y también con ayuda de la Fundación La Ticore, que es quizás un poco el lema y un poco mi filosofía. No hay nada que no sea realizable, sino hay que hacerlo y afrontar las cosas tal como son y seguro que entonces se pueden realizar. Había dos elementos básicos, ¿no? El participar como competición y el participar como aventura, ¿no? Nosotros al inicio nos cogimos como una competición, empezamos muy bien, primera posición, en las primeras etapas. Después, a medida que fueron pasando los días, la cosa se complicó, sobre todo porque estábamos marcando mucho la diferencia con el resto de personas y vimos como de alguna manera la organización francesa pues favorecía más a los equipos franceses que a los propios equipos no franceses. Esto me provocó un malestar, incluso dentro de mi propio equipo, porque mi compañero era francés y algunas de las veces le había dicho, escucha, tenemos que defender nuestra plaza porque estamos aquí para intentar ganar. Bueno, la cosa se solucionó, pasamos de la primera posición a la onceava. De la onceava posición fue cuando tuvimos el impacto con la gaviota, entonces, bueno, pues intentar recuperar todos los puntos era muy difícil, pero lo conseguimos. El hecho de participar en esta competición era intentar, pues, ganar. Y la parte histórica. ¿Qué me ha aportado? Hombre, poder viajar y ver el mundo desde otra perspectiva, como es poder sobrevolar Marruecos, el Sáhara, Senegal, Mauritania, te das cuenta de lo que se está viviendo en el resto de países, ¿no? He visto bastante miseria, he visto bastante... sobre todo Marruecos, que es un país que quiere desarrollarse, pero que es como si no estuviera despegando, ¿no? Suciedad y sobre todo en el Ayun, la gente de los saharauis intentando reclamar ese dichoso referéndum que no llega, mucha presión militar, aviones de las Naciones Unidas. Todo esto te hace pensar y bueno, sobre todo reflexionar de que, ostras, tenemos que querer nuestro país, intentar ser mejores y sobre todo que somos unos privilegiados de poder vivir aquí en España. Bueno, Toulouse, San Luis de Senegal, Toulouse, lo hemos conseguido. El avión se ha portado muy bien. Un besito.